encierra una serie de dimensiones que permiten madurar intelectualmente a nuestros estudiantes, pero sobre todo les da una ruta para comprometerse también con los problemas de su sociedad. Nuestra universidad en ese sentido viene desarrollando eventos de investigación a lo largo de su trayectoria, siempre con el mismo objetivo de promover la investigación, no solo como discusión y debate, sino sobre todo como instrumento de transformación social. En tal sentido, declaro inaugurado el cuarto CIRCON 2019. Muchas gracias. Porque en la socioformación, la evaluación no es determinar cuántos contenidos aprendió un alumno y qué nota quiere, o qué nota se merece, o qué nota le corresponde, sino que en la socioformación, la evaluación es una actividad más para el desarrollo de las competencias. Sintéticamente, podemos decir que la evaluación es diagnosticar, retroalimentar y apoyar de manera continua a los estudiantes y también a los profesionales en el desarrollo de sus competencias, con base en la colaboración. ¿La colaboración con quién? La colaboración con los pares, la colaboración con los docentes, la colaboración con colegas, con la familia, con las instituciones, con las empresas, etc. Entonces, en el enfoque socioformativo, evaluar es formar. ¿Formar qué? Formar las competencias de manera permanente, que nos posibilite ser ciudadanos comprometidos con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestras comunidades, pero también con nuestro país, con Latinoamérica y con el mundo. Muchas gracias y estoy atento a vuestras preguntas. En esta charla del Congreso me he sentido bastante bien porque hemos encontrado muchas afinidades sobre cómo debe ser el trabajo, tanto a nivel de la formación como en la investigación y en los procesos de emprendimiento. Todo dentro del marco de un modelo educativo universitario que está centrado en la formación integral y también en dar respuesta a los grandes problemas nacionales, que es lo que buscamos en la perspectiva socioformativa, que es la que yo trabajo y en la cual estamos toda una comunidad de docentes, investigadores y personas de la sociedad civil para lograr un mejor camino a nivel de Latinoamérica. Creo que están en el camino correcto, esto es lo ideal. Y la celebración de un congreso de esta naturaleza, como el CIRCON, lo que muestra es el liderazgo de la universidad en esta materia. Estoy convencido que esto va a fortalecer aún más la investigación formativa porque es un excelente espacio para el desarrollo de las diversas competencias. ¿Cómo trabajan estas bacterias? Utilizan un componente llamado lactato de calcio más las bacterias y produce un tipo de mineral llamado calcita. Entonces, cuando estos componentes cementicios contienen estas bacterias, comienzan a sanar el material. Es así que se ha empezado a lo que es un tipo de industrialización de estos componentes, ¿no? Y sus patentes respectivas.